descontrolado. Pues vengo aquí a encontrar la cura porque pues tengo este mal física y emocionalmente, todo, y pues quiero encontrar la cura aquí. Pues el sistema nervioso central, porque hay tensión, depresión, ansiedad, porque quizás sea papá y mamá en su casa. La otra situación es el sistema respiratorio que no está trabajando, ansiedad. La otra es el sistema musculoesquelético, que trae tensión en todo su cuerpo. Y otro es el sistema respiratorio. La otra situación es toda la tensión viene principalmente a su sistema nervioso central, que viene siendo cervicales. Aquí lo que el problema que trae ella es músculo trapecio, el que viene directamente desde cervicales hasta sus dedos, sus falanges. Aquí todo este daño lo trae porque es clavícula, homero, homóplato, escápula. Es lo que está un poco comprimido, pero es por la tensión, porque brazos y piernas son palancas. Mi brazo como palanca, el punto de apoyo es mi hombro, todo va a mis cervicales. Mi pierna como punto de apoyo es mi cadera, todo eso en la parte de abajo. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es restaurar todo eso, acomodarlo en su lugar para que haya una salud completa en su cuerpo, porque principalmente su sistema nervioso central. Si él se presta, puede hacer una hipnoterapia, eso es gratuitamente, para que ella salga completamente de cuerpo, alma y espíritu completo. Amparo, señora Gutiérrez, está en este lugar. Estamos viendo aquí que dorsales son las que están dañadas y eso es lo que causa el músculo trapecio. Acomodando esa técnica, una técnica que vamos a aplicar, se acomoda completamente bien. Voy a realizar en ella un kasai para que esté completamente bien, porque el problema lo trae así y trae acá una escoliosis también. Esa es producida por la con el L4, el L5 y el saco. Hay que hacer un acomodo en esas partes para que funcione completamente bien y se vaya tranquilo. Ahora ponte boca arriba. No hay absolutamente nada. Aspira, respira, completamente bien. Relájate. Voy a contar de 10 a 0. Y vamos a hacer un viaje en el tiempo y espacio. En espacio y tiempo, cuando tienes 18 años de edad, te vas a decir dónde estás, si estás en nuestro plano, en el lugar donde estás, y qué parte estás viviendo. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tienes en estos momentos 18 años de edad. ¿Ya estás casada, Amparo, o todavía no? ¿Eres casada a tus 18 años de edad? No. Todavía no, eres soltera. ¿Eres feliz en esa etapa? No. ¿Por qué no mucho? No tuviste juventud. Sacamos esa planta mala de tu cráneo y de tu cerebro a tus 18 años de edad. ¿Cuánto del 10 a 0 viajamos en tiempo y espacio cuando tienes 15 años de edad? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 15 años de edad. ¿Eres feliz a tus 15 años de edad? ¿Te hicieron fiesta? No. No. ¿Te sientes feliz? Un poquito. Ok. ¿Con quién te la llevas mejor, con papá o mamá? Con mamá. Ok. ¿Por qué con papá no? Porque era muy feliz. Sacamos esa planta mala por esa violencia familiar que ocasionó tu papá y que te marcó para que tú tuvieras tensión hacia los seres que no te respetan, que tú principalmente somos hombres, que te tratan de manipular. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tienes 10 años de edad. ¿En qué año vas en la escuela? No fui a la escuela. No fuiste a la escuela. Ok, sacamos el planta mala. ¿Vives en un rancho? Sí. ¿Cómo se llama tu rancho? Tierra de Arroyos. Tierra de Arroyos, en Michoacán. Okay. ¿Cuánto del 10 a 0 viajamos en tiempo y espacio? Tienes 5 años de edad. ¿Con quién te la llevas mejor, con tu papá o con tu mamá? Con mi mamá.
con tu mamá. ¿Por qué tu papá no te quiere o no está con ustedes? Sí, pero... ¿Te regaña mucho? Sí. ¿Te mandan los mandados a todo? ¿Te maduraron antes de tiempo? Sacamos esa planta mala a tus 5 años de edad. 10987654310. Estás en vientre materno. ¿Cómo se llama tu papá? ¿Y tu mamá? ¿Sientes que Salvador te acepta? Vientre materno como que no quiere. No se hace responsable. Piensa que no es de él. ¿Sientes que tu mamá te quiere? Sacamos esa planta mala porque desde este momento, aún desde el vientre materno, vienes cargando infelicidad. ¿Cuánto del 10 a 0 voy a sacar? Saca ese llanto que traes ahí. Sácalo, por favor, sácalo. Llora, saca todo ese daño que estás cargando. Esa tensión que no fuiste aceptada aún en el vientre materno. Que fuiste negada porque querían más un hijo que a una hija. No sabían, pero él decía que no quería eso, que no lo aceptaba. Y eso es el daño que vienes cargando. Y hoy sacamos esa planta mala en el nombre de Cristo Jesús. Sale todo ese daño que vienes cargando. Por eso el sistema nervioso central está alterado. Va a contar 10 a 0, vas a nacer y ya naciste. Naciste en la mañana, mediodía, en la noche. ¿Naciste bien? Sí. 5,000,000,000 de espermatozoides, eres un milagro. Tienes unos dones tan grandes. ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Sí puedes ver? ¿Puedes oír? Sí. ¿Puedes caminar? Sí. ¿No tienes problemas de autismo que se te olviden las cosas? No. ¿No tienes mongolismo? No. Son los dones que el Ser Supremo te ha dado, Dios te lo ha dado. Y eso es lo más grande que tienes. Otros que tienen mucho dinero se están muriendo de cáncer terminal y tú estás viva. Tú estás fuerte todavía. Hoy comienza un día más en tu vida. Lo pasado no existe. Lo de mañana no. Hoy es tu mejor día. El ahorita y el ahora. Gracias, Amparo, por haber venido a este lugar. Y que la salud mental, espiritual, emocional esté completamente bien. Doy un agradecimiento al doctor Carlos Mario Fiore, de Argentina, por ese conocimiento que he tratado de ir logrando día a día más. Gracias, doctor, donde estés, por ese conocimiento que heredaron ustedes. También al maestro Iván Reino Mercado, esos conocimientos ancestrales del Perú. A su esposa, Doris. Segura que también todo lo armaron en mi mente para estos conocimientos. Gracias donde se encuentren, estoy agradecido de por vida con ustedes. Y estoy haciendo esta obra para que además mis compañeros quirónicos de todo el país, de estos 5 países que están en España, que están en Perú, que están, ya unos ya se fueron hasta Argentina, otros están en Italia, todos esos que están en estos países, les mando un saludo de este lugar, que se preparen en estos conocimientos para que cuerpo y alma y espíritu se vaya adelante. Esta es la parte importante que recibí del conocimiento del doctor Carlos Mario Fiore, argentino. Señor, que Dios le bendiga. Gracias por sus conocimientos. Aspira. Hoy en estos días voy a contar 1 al 3 y en este momento perdonas a tu papá porque lo tienes ahí enfrente. ¿Qué le vas a decir a tu papá Salvador? ¿Que lo perdonas? ¿Por su machismo, por su forma de ser? Voy a contar 1 al 3 y soy tu papá Salvador. Hija, ¿me perdonas? Sí. Tú sabes que en mi familia puras mentadas de madre eran porque me mandaban a trabajar. Y pensé que esa era la educación, por eso te pido perdón. Para que saques todo ese daño que vienes cargando toda tu vida. ¿Tu esposo te trata bien ahora a ti, ahora que ya eres casada? También, hija, debes perdonarlo a él porque es un hombre, es un niño grande.
que su machismo no se le quita, quiere una sirvienta, quiere una esclava. No hay valores para ti. Y debes tenerlos tú. Debes tenerlos tú. Y por eso ahorita cuento el 1 al 3, ahorita soy tu esposo. 1, 2, 3. ¿Cómo se llama tu esposo? Carlos. Amparo, soy Carlos. ¿Por qué te niegas? ¿Por qué no me haces caso? Soy tu hombre, ¿no? Soy el que debo mandarte, debes hacer lo que yo quiera o no quieres. ¿No quieres? ¿No te gusta la vida como te trato? No. ¿A cómo yo te trato? A ver, dime. ¿Cómo te trato? Bye. ¿Qué te digo? Cuento del 1 al 3 y ahorita eres tú, Carlos, y yo soy Amparo. A ver, Carlos, ¿qué me dices? Yo soy tu esposa, Amparo. ¿Qué me dices? ¿Que me vaya mucho a qué? Que me vaya mucho a la chingada. ¿Y por qué me dices si soy tu esposa? ¿Qué me dices, que a ti las mujeres te siguen? No. ¿No? Entonces, ¿qué me presumes? El pelo de ser hombre. Que por qué eres... que por qué eres hombre, por eso me vas a dañar. No, fíjate que no. Por eso probablemente hay tantos problemas, porque ustedes tienen 15 años menos de vida por su alcoholismo, tabaquismo, drogadicción y todo lo que viene atrás. Porque realmente son personas que no valoran los sentimientos y no lo valoran la vida de una mujer. Nosotros hacemos en el día muchas cosas que ustedes no hacen. Siempre salimos adelante, hacemos el sexo más fuerte y eso es lo que les daña a ustedes. Por eso, Carlos, ahorita que te tengo enfrente, te digo lo que siento. Soy tu esposa, pero ¿sabes qué? Porque es mi culpa, porque yo lo estoy aceptando. El día que yo quiera, hasta ahí. Acuérdate que dijeron en el rancho, los valientes viven hasta que los cobardes quieren. Y no soy cobarde, soy una mujer. He sufrido mucho, no tuve niñez, no me desearon mis padres en el vientre materno. Pero mira, ya vencí todo eso. Ahora, la forma de vivir más grande es que soy el milagro más grande del mundo. Yo soy el milagro del mundo. Yo soy porque estoy viva, porque estoy sana, porque soy inteligente y porque realmente me he quitado hoy en este momento y en este día la venda de mis ojos, que todos estos años me tuviste manejando. Y eso yo no quiero ya hacer. Porque no soy como cuando se quemó. Platicaron una vez que cuando se quemó un circo, un elefante se quemó y le dijo al niño: papá, ¿por qué se quemó este elefante? Era un niño porque desde niño lo amarraron y aquí se sintió él, aunque estaba suelto, que estaba amarrado. Y así nos tratan ustedes a las mujeres, pero hoy se acabó eso. Voy a demostrar que soy de Michoacán, voy a demostrar que vengo de rancho, pero ¿sabes qué? Pero tengo decisiones, porque los pajaritos que no siembran ni nada comen las flores. No se echan babón, dan flores muy bonitas. Así es que yo valgo más que eso. Y mi felicidad hoy comienza, porque es el ahorita y el ahora. No voy a vivir el pasado, ya se me olvidó. Mañana, quién sabe. Hoy es el día más hermoso, porque Dios nos dijo: pide y se te dará, toca y te abrirá. El poder está en nosotros mismos, porque el mundo nos dijo: yo soy tu pastor y nada te faltará. Y así voy a estar bien. Por eso, en este día, Carlos, te dije todo esto y te perdono. ¿Me perdonas tú a mí por todo lo que te estoy diciendo? ¿Que te vayas a chingar a tu madre? Ok, gracias. 4, 1, 3, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, otra vez, ¿quieres? Amparo, ¿cómo te sientes ya? ¿Sacaste todo este veneno? Sí. Ya te sientes. Gracias que viniste a este lugar. Gracias por todo. Pero ahora se acabó eso. Voy a demostrar que soy de Michoacán. Voy a demostrar que vengo de rancho, pero ¿sabes qué? Pero tengo decisiones, porque los pajaritos que no siembran ni nada comen las flores. No les echan babón, dan flores muy bonitas. Así es que yo valgo más que eso. Y mi felicidad hoy comienza, porque es el ahorita y el ahora. No voy a vivir el pasado, ya se me olvidó. Mañana, quién sabe. Hoy es el día más hermoso, porque Dios nos dijo: pide y se te dará, toca y se te abrirá. El poder está en nosotros mismos, porque el mundo nos dijo: yo soy tu pastor y nada te faltará. Y así voy a estar bien.
Por eso, en este día, Carlos, te dije todo esto, te perdono. ¿Me perdonas tú a mí por todo lo que te estoy diciendo? ¿Que te vayas a chingar a tu madre? Ok, gracias. 493, 4567, 4910, otra vez, ¿eres? Amparo, ¿cómo te sientes ya? ¿Sacaste todo este veneno? Sí. ¿Ya te sientes? Gracias que viniste a este lugar. Gracias por todo.